Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. La segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos está en marcha. Esta piedra angular del papado de Francisco comenzó el 2 de octubre. Uno de los temas del año pasado fue el papel de la mujer y la posibilidad del diaconado femenino. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ya ha dicho que por ahora no se contempla la posibilidad de que las mujeres sean diáconos. Siga nuestras actualizaciones diarias sobre el Sínodo en EWTN y en EWTNVatican.com. La fiesta del Rosario se celebró el lunes 7 de octubre. El Papa Francisco invitó a los católicos de todo el mundo a rezar el Rosario por la paz y el fin de la guerra. En esta hora dramática, dijo el Papa, mientras los vientos de la guerra y los fuegos de la violencia devastan las naciones, la comunidad cristiana está llamada a servir a la humanidad. El 10 de octubre, Taiwán celebró su Día Nacional, conmemorando su aniversario número 113. El embajador de Taiwán ante la Santa Sede, Matthew Lee, pidió acciones decisivas y concretas para garantizar la paz, citando al Papa Francisco. La Santa Sede mantiene lazos diplomáticos con Taiwán desde hace 82 años, pero no mantiene relaciones con la República Popular de China. Estén abiertos al don de la vida. Con estas palabras, el Papa Francisco se dirigió a los matrimonios en su discurso dominical del Angelus. Recordó un reciente encuentro con un padre de 8 hijos, que el Papa lo calificó de gran consuelo. En su discurso desde el Palacio Apostólico el 6 de octubre, animó a las parejas a reflexionar sobre su apertura a los hijos. El Papa Francisco ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el invierno demográfico de Europa, con países como Italia que se enfrentan a tasas de natalidad históricamente bajas. La Basílica de San Pedro ha anunciado la conclusión de la restauración del baldaquino de San Pedro, que se alza sobre el altar mayor y marca la tumba del apóstol San Pedro. La obra de Bernini restaurada se inaugurará el 27 de octubre. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano.